buenas a todos, aquí estamos con nuestro robot de boda. Y ya estamos avanzando mucho más de lo previsto, y así que vamos a ello, sin perder tiempo. Bueno, el caso es que en uno de los capítulos anteriores investigamos lo que viene a ser cosas de la cerámica, el horno y demás, y todavía no lo habíamos construido, así que me he dicho, pues ¿por qué no nos ponemos a ello? Pues manos a la obra, mientras os preparo un montón de cosillas por aquí, que me estoy trayendo agüita para hacer cositas, y he dejado de hacer que la manzana la reparta, ¿vale? Quiero que la manzana ahora, los platos de manzana, aunque sea un poco más lento toda la comida y demás, porque realmente están con las setas que no hay setas, ¿vale? El este de setas no es fructífero, no avanza, pero no pasa nada. Ya le daremos una vuelta de tuerca cuando tengamos tiempo y podamos. Pequeños cambios que he hecho. ¿Tiene gente de aquí, no? Menudo mogollón, loco, pero ¿qué es todo esto? ¡Qué locura! Bueno, da igual. El caso es que lo que he hecho es ampliar la zona de... Ah, claro, pero no he ampliado la zona de quien cava, ¿no? ¿Quién es el que cava? A ver, enseñarme quién es el que hace los agujerillos aquí. ¿Estás tú? No, eres tú el grande. A ver, planta semilla, no. A ver, te quiero a él, a este hombre. ¿Y qué hace estas cosas? ¡Ay, topo! ¡Ay, párate, topo, crack! Espera. Bueno, esto vamos a poner para cuando tenga manos llenas, que pase directamente. ¡Pam! Área máxima. ¡Ay! Vamos a hacer una cosa. He ampliado a todos, menos a este, ¿vale? El área de hacer agujeritos, para que me puedan implantar en toda esta zona. Claro, sí, con razón no me lo hacían. No pasa nada, ya está, listo, hecho. Ahora, a partir de ahora, aparte de toda esta zona de aquí, va a hacer también esta zona de aquí agujeros, con lo cual va a permitir que las semillas las plante también en más sitios y demás. Seguramente en un futuro ponga a otro que me haga más agujeros, ¿vale? Porque no da abasto. O sea, solo tengo a uno para hacer agujeros, y es que el pobre es que no me da abasto. Es que no me da abasto. Como veis, está falta todo de agujeritos, así que pondré a otro que haga un montón de agujeros. Vale, dicho todo esto, la preparación de esto, lo otro, luego os enseño por aquí que estoy haciendo más cosas. Madre mía, se viene un montón de novedades, pero todo eso en capítulos más adelante, porque ahora nos vamos a centrar en lo que viene a ser todo el tema este de la cerámica. Así que para ello, vamos a coger a los bots. Bueno, aquí os pongo que la cerámica dice que construyéramos la estación de astilla rudimentaria, que es esta de aquí, ¿vale? Os voy a enseñarosla ahora mismo, la hemos puesto aquí en un pinpas. En un pispas, no, en un pinpas, un pinpas. Bueno, el caso es que está impuesta. Y venimos por aquí correteando. La vemos y vemos que para hacer cuencos de arcilla necesitamos dos de arcilla. No uno, ni tres, ni cinco, sino dos. Pues dos de arcilla, ni más. He puesto un par de cajoncillos aquí que nos servirán de mucho. Así que vamos a coger bots de estos aquí que tenemos todos preparados. El MK190, no sé cuántos números, que va a pasar a ser al que excava. Bueno, al sacarcilla. A ver, vamos a poner saca. Arcuilla, no, arcilla. Eso es, el tío que saca la arcilla. Vale, y vas a decir que va a sacar aquí así, ahí, coge una pala. Vale, es como quitar piedra, pero en vez de con un pico, con una pala, ¿no? Es como el típico que hace agujero, pero con la arcilla. Vamos, qué capítulo más dinámico tuvimos el último, ¿eh? Increíble. Bueno, pues ya sabéis que esto lo hacemos a manos llenas. Vente para abajo, vente para abajo, vente para abajo. Con el clic izquierdo hacemos un clic izquierdo. Uy, qué mini lado eso, clic izquierdo, hacemos un clic izquierdo. Ahí vamos al tope. Y quiero que, o sea, todo esto de arcilla, a ver si somos capaces de que desaparezca. Va a ser increíble. A ver, sí, me vas a hacer eso, pero... Pero es que te veo venir, ¿sabes? Te veo venir y vas a hacer en este cuadrado. ¿Vale? Vale. Y después de 3 meses sacando arcilla, válgame, señor bendito, ¡ahí lo tenemos! Me vas a hacer esto hasta tener las manos vacías, con lo cual esto me lo vas a hacer hasta que se llene, que se va a llenar esta. Y todo eso me vas a hacer por siempre, jamás. Vale, lo tenemos. Quitamos la palita, vale. Y ahora vamos a coger al siguiente, que el siguiente va a ser el que organiza la arcilla, por supuesto. Vale, este tío de aquí va a decir, ¿qué hago yo en la vida? ¿Qué hago yo? Pues vas a coger esta arcilla, ¿vale? Y me la vas a guardar aquí. Y esto me lo vas a hacer hasta que se llene. Por nunca jamás, esto. Para siempre. Vale, ahí lo tienes. Ya está. No sé si le he dado el... Bueno, yo me imagino que el ángulo estaría bien. El ángulo todo. Protección y esas cosas. Vale, pues cogemos esto. Cogemos esto. Vamos a hacer... A ver. Cogemos cuenco de arcilla. Ahora sí, hacemos uno, dos. Y hacemos nuestro primer cuenquito de barro, ¿no? Y a ver, aquí lo tenemos, primer cuenquito de barro. Y esto que va a hacer, lo va a meter aquí dentro. ¡Pam! Vale, con lo cual necesitamos a uno que fabrique los cuencos de barro. Así que mientras que este va sacando, vamos a ver que necesitamos 5 de arcilla. Vamos a echar una mano ahora para acabar un poquito más pronto. Piqui, 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 piqui. Dale, 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 dale. Vamos, 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 vamos. Esto va a
tope, esto va a tope. Venga, dale. Eso sí, va a tope, pero nos tiramos 3 días para sacar la arcilla de aquí, ¿eh? ¿Cómo se queda ahí pensando? Vale, vale, sacamos más arcilla, sacamos más arcilla. Eso es, tú guardado, ¿eh? Te pondría manos llenas, pero es que no nos va a dar tiempo. Venga, eso es, tú guarda toda la arcilla, que entre los dos. Esto, a ver, esto es como todo, ¿vale? Si pongo a dos tíos cavando, la arcilla va a ir a tope, ¿vale? No hay ningún problema. Pero ahora mismo necesitamos solo a uno. En un futuro, cuando necesitemos más, pues pondremos a más gente. ¿Cuántos tengo? 3. Vale, necesito 2 más. Uno de ese y otro mío. Eso es. Venga, cogemos de estos. Cogemos todo este. Más este. Vale, y lo vamos dejando aquí para hacer el horno y ver cómo funciona el horno. Venga, dale otro. Mientras que él termina, hacemos otro por aquí. Bueno, ya tenemos que necesitamos solo 2 de arcilla. Bueno, es que pongo a otro para acabar y hacer todo el rollo. Sí, ¿no? Es que si no, la arcilla va muy lenta, va muy lenta. Vale, vamos a poner a otro, ¿vale? Vamos a ir a poner a otro que saque arcilla, porque es que si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar allí la pala, ¿vale? Y mientras vamos a ir llamando a otro también, ¿vale? Que va a ser el otro saca arcilla. Es que veo que si no va a ser muy lento, ¿eh? Demasiado lento incluso para mi gusto. Yo soy muy de las cosas con tiempo se hacen, pero te va a ser como... es que, ¿sabes? Bueno, esto lo hacemos a tener la mano llena, crack. Y al igual que el otro, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. Dos sacando arcilla. Dos sacando arcilla va a ir bien. Va a ir bien porque es que si no va a ser muy lento. Y tendría que ponerle mangos para que lo hagan todo más rápido y esas cosas. Pero bueno. A ver. Vamos a coordinar de esto de aquí como al otro, ¿sabes? Ahí está. Sácate la arcilla. Venga, hacemos esto como el otro hasta tener las manos vacías. Esto es hasta que se llene esto. Y para siempre. Venga, vale. Pues gestionado el otro también. Vamos a coger la arcilla que nos falta. Venga. Y hacemos el horno. ¿Cómo funcionará el horno? ¿Qué requerirá? A ver, a ver, a ver. Aquí lo tenemos. Entrada y salida. Vale. Entrada y salida. Vale. Cuenco de arcilla sin tratar. Cuenco de arcilla sin tratar. Ojo. Bueno, en primer lugar necesito un tronquelio. Que tronquelios no... Mira, tengo uno por aquí. ¡Qué suerte la mía! ¡Madre mía, que tenemos un tronquelio cerca, niño! Es que esto va rodado. Si es que aunque yo no lo quiera, lo tenemos. Vale, pues este horno también va con combustible, ¿vale? Y pone como que tenemos que meter un horno, un cuenco de estos de arcilla sin tratar, pone, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es un cuenco de arcilla, ¿no? Cuenco de arcilla sin tratar. Entonces yo vengo aquí, ¿vale? Cojo mi cuenco de arcilla, lo meto aquí. Y al de Winner is que me sale aquí. Un cuenco de arcilla, ¿no? Tal cual. Ojo, entonces necesitamos otra caja más. Oh, vamos, esto sí que no lo tenía yo previsto. Bueno, a ver, hacemos así de momento. ¿Por qué dos? Y no uno. Tú me vas a dejar soltarlo porque te lo digo yo. ¡Ay, no me ha dejado! A ver. Quieto, que hay que hacerlo más rápido que él. Vale, hay que hacerlo más rápido que él. Le ganaremos. A ver, quieto, un momento, quieto. Venga. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya está! Ahora sí. Ahora guardo este. A ver, claro. Esto lo quito y lo guardo aquí. Vale, ahora sí, cuenco de arcilla. Porque para las comidas, madre mía, menuda carrera nos hemos echado con él. Ahora, a ver si, ahora tengo que venir hasta aquí a darle un clic nada más. ¡Madre mía, por favor! Venga, ahí lo tenemos. Bueno, se supone que los cuencos de arcilla para hacer este tipo de comidas tendrán que ser como horneados, entiendo, ¿no? Porque si no, no le veo el sentido a la horneación de un cuenco. Cuenco de arcilla. Pero no, cuenco de arcilla, tal cual. Cuenco de arcilla, sin más. Cuenco de arcilla, y esto es cuenco de arcilla sin tratar. Vale, o sea que el proceso es el siguiente. Guardamos la arcilla. De la arcilla hacemos un cuenco. De ese cuenco lo pasamos al horno. Y del horno ya lo sacamos listo y calisto. Vale, esto me viene muy bien. Porque aquí ponemos un recuperador. Recuperador. Uno de los 2.0. Vale. Al igual que te vas a venir para abajo, ¿vale? Me vas a dar caña a este.
eso es. Porque también habrá que poner para estas zonas y demás, pero bueno. De momento hacemos eso para siempre. Y la zona, si no te importa. A ver, la zona. Bueno, área máxima, ahí estamos. Ahí. Vente para acá cuando quieras. Bueno, ahí está. De hecho, vente para acá, no, aquí está. Vale, entonces ya tenemos el recuperador de la zona. Al menos uno, ¿vale? Luego necesitaremos poner otro más, ya lo sabéis. Pero bueno, al menos tenemos uno. Que ya me está sacando la arcilla. Con lo cual, vamos a venir aquí y vamos a hacer el que fabrique los cuencos, ¿vale? Este va a ser el fabricador de cuencos sin tratar. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Fácil y sencillo para toda la familia. Vienes a coger dos de arcilla aquí, ¿vale? Esto me lo vas a coger. Aunque bueno, si lo ponemos a manos llenas, ¿vale? Cogemos aquí todo lo que podamos, que él cogerá cuatro, ¿vale? Y luego le venimos y le decimos que lo deje aquí hasta vaciar. Hasta vaciar las manos. Con lo cual, lo que me va a hacer son dos cuencos. Hacemos el otro. Vale, está aquí esperando, agazapado, ¿eh? ¿Cómo se agazapa ahí viendo cómo trabajamos? Vale, con lo cual tú me vas a coger esto hasta tener las manos llenas. Porque somos... Bueno, no, hasta tener las manos llenas, no. Hasta que se quede vacío. Hasta que no haya nada aquí, ¿vale? Hasta que no haya nada aquí. Le pongo directamente que me lo pase aquí. Vale, con lo cual tú vas a tener dos cuencos. A lo cual me lo vas a traer aquí. Vale. Esto me lo vas a hacer. Esperadle que vamos a liar aquí. No. Ya te está yendo de madre. Cuando liarle vas a decir, a tener las manos vacías, ¿vale? Con lo cual esto significa que me vas a dejar los dos cuencos, ¿vale? Esto me lo va a hacer las dos veces. Estamos haciendo la fabricación de la alfanova. Vale, con lo cual recoges esto. Estamos ahí, ¿eh? Nos falta el chip. Nos falta el chip, ¿eh? Nos falta el chip. Deja esto aquí, vamos a hacernos un chip rapidín. Vamos a hacernos un chip rapidín. Podemos hacer, hacemos uno. Vamos a hacer un chip de estos tochos. Y ya vamos a ver qué tal. ¿Vale? Son 4, con lo cual son 8. No sé por qué he dicho 4, he visto 8 y en realidad he dicho son 4 por cada viaje. Pero no pasa nada, así somos nosotros. Vale, pues vamos a hacer el super chip y ya de paso vemos uno de las actualizaciones nuevas, ¿no? Vale, 4 de estas. Con un poco de suerte las recojo todas por ahí. Eso es. Vale, las dejamos aquí, las semillitas de árbol. Bueno, ¿eh? ¿Quién te dice que con 4 balas y 4 semillas de árbol hacemos un mega chip? ¿Para qué queremos los circuitos? Para nada. ¿Por qué? Porque somos autónomos. Dale caña, 4 más, aquí lo tenemos. Bueno, que se viene el primer mega chip, loco. El primer mega chip. Dale. Primer mega chip. Aquí lo tenemos. A la vez, para acá. Vente para acá, que tienes que darle un mega chip. Mega chip, mega chip. Tienes que darle un mega chip. La. Vale. Aquí tenemos tu mega chip. Flipalo, colega. Bueno, ahora cambia. Ahora se supone que se le ve mega enorme, ¿no? Comparado con estos. Bueno, ¿no es que le aumenta la cabeza? Sí, le aumenta la cabeza visiblemente, ¿vale? Cuando le ponéis un chip, normalmente le aumenta la cabeza. Y a este no queda más. Vale, con lo cual, ahora sí que le tenemos, ¿vale? Entonces dijimos que cogimos la... Buscar el cuenco de arcilla más cercano, ¿vale? Esto lo que íbamos a hacer es... Chaval, bucles aquí. A saco. Bucles tras bucles. Vale, entonces esto hemos dicho que lo cogíamos de aquí hasta que no quede nada, ¿vale? Hasta que no quede hueco. Madre mía, niño, madre mía. Hasta que no quede hueco aquí. Párate, porque se supone que ya lo hemos cogido. Vale. Y lo siguiente que vamos a hacer es guardarlos aquí hasta tener las manos vacías. ¡Madre mía, niño! Se nos vienen los megabucles.
Vale, pongo un chip de estos a uno arriba y con todo lo que sabemos, soy capaz de que... A ver, cuidado. Cuidado que aquí se nos va. Creo que se nos ha ido, ¿eh? Algo se nos ha descolocado. Buscar cuenco ahí. Vale, este sería... Este, ¿no? Vale, porque ese es el de buscar cuenco ahí. Este es el de buscar cuenco... Uy, creo que se nos ha desordenado esto, ¿eh? A ver, busca la arcilla. La dejas ahí. Sí. Vale, este va... Aquí, ¿no? Vamos por pasos. Busca la arcilla. La dejas ahí. Busca aquí, buscas cuenco. Lo metes ahí. Buscas el cuenco de ahí. Y lo dejas ahí. Hasta tener las manos vacías. Eso es. Todo esto, madre mía, me lo vas a hacer hasta que se llene. Increíble. Esto de aquí. Y para siempre. ¡Buah! Increíble. Como esto funcione, vamos. No, ni os lo imagináis. Vale, coge 4. Ahora nos tiene. Vamos a ponerle aquí el modo foto. Vale. Nos hace un cuenco. Suelta a los otros dos. Increíble, ¿eh? Esto es increíble. Saca el otro. Perfecto. Ahora tienes que coger los dos cuencos. Sí, señor. Uno. Coge el otro. Increíble. Nos lo mete en el horno. Eso, ¿eh? Menudo película se estoy grabando, niño. ¿Cómo se hizo la alfarería? La alfarería. En el nuevo planeta Autobot. Ahí lo tenemos. Trincas los dos. Y los guardas. ¡Ole! ¡Ole! Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Qué más puedo decir? Sí, pues que nos sobra. Ahora con la tontería nos sobra uno de estos. Esto lo vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es... Quieto. Vale, lo que vamos a hacer es poner esto aquí encima, ¿vale? Para que puedan guardar más. De hecho, ya estaba a punto de acabar. 25, ya son 22. Vale, pues ya está. Ya tenemos la alfarería a tope. O sea, esto es increíble. Si sea, nos venimos aquí. Se fabrica 10 cuencos de arcilla. Pues, escucha, que llevamos 6. No te quiero decir nada. Bueno, mientras hacen los últimos que faltan, os voy a decir que ya hemos desbloqueado, ¿vale? Porque he acabado de investigar también esta parte de aquí, que era con un fardito de estos de, ¿no? De cereal. El molino de mano giratorio. Ahí dándole a giro ahí. Luego tenemos el horno rudimentario, que es que hoy no sé de cómo hablarle. Luego tenemos la mesa de cocina. Luego tenemos la harina rudimentaria. A su vez tenemos la masa rudimentaria. Y con todo rudimentario, pues haremos un pan. ¿Cómo no? Rudimentario. Porque se viene un día muy rural. Y a su vez estoy investigando ya con un poquito de algodón, que lo que he hecho es cogerlo con una guadaña así. Un poquito de algodón, a lo cual ya tendremos que montarnos nuestro campamento aquí de algodón, porque es que se viene un montón de cosas. Mira, la aventadora. ¿Quién no conoce la aventadora? Pues ni perri. Tenemos el torno de hilar. Tenemos la estación de ropa rudimentaria. Y luego tenemos los ovillos de lana, la fibra de espadaña. Tenemos la hiebra y la hiebra de ya. Mira, hoy no sé hablar, ¿vale? Ya os lo diré el próximo día porque hoy he venido de viaje y no sé, se me traba la lengua. Quedaos con esto, ¿vale? Quedaos con esto, que es lo importante. Ok, 18 minutos. Llevamos 18 minutos de capítulo y yo creo que me da tiempo a probar una cosa. Bueno, de hecho. Bueno, sí, llévate. Me llevo dos. Esto no lo tenía planeado. Estaba a punto ya de acabar el capitulillo. Pero es que veo que me va a dar. Me va a dar para hacer una. Vamos a hacer una comida de estas. ¿Vale? Dice que necesitamos 4 manzanas, mala hierba. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque lo explico. Esta es la que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, en realidad es esta. La manzana estofada, que se nos compone de 2 manzanas especiadas. Es decir, 2 platos hechos de estos, ¿vale? Manzana especiada es esta. O sea, haciendo 2 de estos, puedes fabricar uno de estos, junto con un poquito de agua fresquita y un cuenco de arcilla. Y dices, vale, quiero fabricar uno de estos, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hay que pillar un cuenco y dejarlo, ¿vale? Hay que pillar un poquito de agua fresquita. Que tengo una duda, tengo una jardinera aquí que he estado probando y demás. Si yo cojo agua aquí, ¿vale? Y lo dejo aquí. A ver. ¿Cómo puedo coger yo? ¿No puedo coger agua de aquí? No, necesito... Vale, necesito hacerlo con un cubo.
Ya sabemos que hay que hacerlo con un cubo. Tiene un cubo aquí de agua. A ver si... llenándolo de agua se me quita la tierra. A ver, ¿se llenará de agua? ¿Se llenará de agua? Mira, como no sé qué hacer con este cubo de tierra, sabéis lo que va a pasar con el cubo de tierra, ¿no? ¡Ojo! Mira, al de la pala, pobrecillo. Ha cogido una pala para poder seguir cogiendo más... más arcilla, y el pobre se nos ha quedado aquí parado. Bueno, en un futuro pondremos aquí a más gente y demás, pero de momento vamos a tirar el cubo este que no me sirve para nada. Le vamos a dar cuerda aquí al colega y vamos a tirar un cubo de aquí. Así, del tirón. Ya pondremos a uno en esta zona y en esta zona y en esta zona. De hecho, este recuperador seguramente le ponga en esta zona y en esta zona. Pero bueno, no es lo más hábil, como siempre os he dicho, pero es lo que creo más conveniente a priori. Luego ya veremos. De hecho, y quiero probar una antenaca de esas. A ver si con las antenacas flipa la colega. Bueno, vamos a venir con el cubito este que tenemos de aquí. De nada, lo vamos a convertir en un cubito de agua. ¿Vale? Entonces mi idea es, ¿tengo que darle dos veces? A ver, coge, coge. ¿Cómo he hecho aquí agua fresca, tío? Vale, ¿cómo pongo aquí agua fresca? ¿Ves? Es que al final tiene que hacer esto. No lo he probado y ya se me está liando la cosa. Aquí cuando no pruebas algo, o sea... ojito, ¿eh? Agua fresca. Dices, vas con un cubo rudimentario, lo llenas de agua y queda agua fresca. ¿No? Dices, ¿qué tengo aquí? Agua del mar. Esto es agua del mar. Y mi pregunta es, ¿y esto qué es? ¡Ah! Agua fresca. A lo cual, estamos cogiendo agua del mar que no nos vale. Ojito, dos tipos de agua, ¿vale? No me había dado cuenta yo de este detalle. Quizá lo vi en un anterior capítulo de esos que digo yo. Ah, hay dos tipos distintos de agua, pero ya se me había olvidado. Así que tenemos agua fresca, con lo cual hay que coger agua de aquí, traerla aquí, que estoy trayendo agua del mar, que realmente no necesitamos para nada. Pero bueno, ahí la dejaremos para un futuro. Con lo cual, necesito soltar este agua de mar, ¿vale? Ahora sí. Y no tengo un lago más cercano, ¿no? Agua fresca, profunda. Vente aquí, crack. Vente aquí. Vamos a coger agua fresca de aquí al lado. Vale, o sea que necesito hacer otro sitio de coger agua, pero de agua fresca. Que lo haremos igual que el agua del mar. Pero en este caso es agua fresca. Esto no tenía yo, ¿eh? Esto no tenía yo preparado. Vale, entonces soltamos el agua fresca. Al final se me va el tiempo. De una cosa que iba a ser nada, al final se me va el tiempo. A ver, pero es que quiero hacer un platito de estos y ya lo dejamos. Uno. Vale, y hay que hacerlo con dos cubos. Dos veces. Bueno, 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 bueno. Agua fresca, no agua de mar. Ojito con eso, ¿eh? La que se me ha liado por el agua fresca del campo. Vale, pillamos agua fresca del campo. De hecho, seguro que con la regadera lo pillé agua fresca. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Llevo una semana sin grabar nada, ¿vale? Vengo de un viaje. Se me ha juntado todo y estas cosas pasan. Venga. Vale, ya tenemos los dos, con lo cual ahora guardamos el cubito y necesito dos de estas. Uno y dos. Vale, con lo cual dejo una aquí, otra aquí y hacemos la comidita. ¿Veis cómo funciona? ¿Cómo se mueve el palito solo, eh? ¡Y hola! Bueno, pues nada, mega plataco, niño. Pero si el plato es más grande que yo. Nada. ¿Quién dijo miedo? Toma, para ti, come algo, que llevas sin comer 3 días. Bueno, en realidad una semana y pico. Ah, y me devuelve el cuenco. Importantísimo. Con lo cual no hace falta hacer cuencos infinitos, no se gastan. Porque tú ahora vendrías aquí y le volverías a dar el cuenco de arcilla. Vale, 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 vale. Bueno, pues con este mega descubrimiento de agua salada, agua azulada, nos vamos a ir, nos vamos a dejar. Y mira qué contento está que lleva. Es que lleva sin comer. Mira, con su camiseta de Denki. A ver, dejamos a estos crack. Nos venimos con Denki Penki. Ahí le tiene, sí señor, mira qué cara. Es que parece que tiene 3 ojos así, por Dios, date la vuelta. Bueno, y este nos va a dar corazones de nivel 3. Que yo me imagino que serán, yo que sé, 50, 100, 200, 20, 300, cualquier cosa. Espero que os haya gustado y en el próximo capítulo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!